Primero que todo, vemos que eh, uno de los principales enfoques ahora de la industria es todo lo que sería la inteligencia artificial o artificial intelligence, que es las las siglas que estoy utilizando en los slides. Eh, se ha dado tanto el desarrollo ahora de la inteligencia artificial que también se ha tenido que empezar a desarrollar una serie de éticas alrededor de lo que sería el desarrollo del mismo. Primero, tiene que ser completamente justa. Tiene que ser una inteligencia artificial que me sirve para ayudar a las personas y no para inmiscuirme en las personas, ¿verdad? Más que todo con lo que sería todos los conceptos que existían desde antes, que sería el Big Brother, que es una las, que el gobierno me está vigilando, que las instituciones me están vigilando, todo eso ahora a través de la tecnología ya ha llegado a un punto que sí, verdad, sí lo podemos hacer. O sea, podemos identificar a las personas, podemos analizar el video. Podemos este, analizar el contexto, podemos capturar toda la, todo lo que ustedes hablen y después lo convertimos a texto y después de ese texto podemos sacar resúmenes y sacar entidades. ¿Qué significa eso? Si ustedes hablan y te dan toda una frase, podemos saber si están hablando de personas, de bancos, de personas reconocidas, si están mencionando, por ejemplo, a Bill Gates o están a, mencionando a cualquier otro personaje importante. Se puede detectar en el contexto y los algoritmos van a poder soltar alarmas para saber de qué es lo que están hablando. Incluso si en un banco están hablando sobre eh, otorgar este, préstamos, otorgar alguna este, línea de crédito, podemos detectar si es una persona, si es una reunión, podríamos detectar eh, el audio y saber si están hablando de una persona que sea de interés y de una vez levantar alertas de que en esa junta se está hablando de esa persona. E igual sobre los videos podemos identificar todas las personas que han participado en un video y saber exactamente en qué momento, en qué hora. Entonces, ven de que por eso es que ahora se dice que tiene que ser también una parte ética, porque en realidad sí podemos espiar bastante a las personas ahora con la, con la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que permite hacer esto? Permite grandes avances. Primero, tenemos todo lo que sería la capacidad de poder capturar gran cantidad de información esa gran cantidad de información lo podemos hacer mediante todo lo que serían los elementos de datos masivos o big data. Entonces, por ejemplo yo empecé a trabajar con big data hace como nueve años y la evolución que ha tenido la industria ha sido bastante bastante buena más que todo por el poder de cómputo como lo vemos ahí toda la parte de computación en la, en la nube esa computación en la nube nos hace posible que nosotros podamos tener capacidades prácticamente ilimitadas para poder montar clústeres de big data e incluso ahora montar un clúster de big data desde el punto de vista técnico es bastante bastante sencillo con un par de clics o sea, se los aseguro con un par de clics en menos de 30 minutos podríamos tener un clúster de 8 nodos y si queremos un clúster de más nodos solo tenemos que esperar digamos, es muy 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 sencillo el reto principal es qué hacer con eso es más que todo la parte del negocio, la parte de pensar, no la parte de tecnología. Porque tener un disco duro inmenso lo podemos tener con cloud computing y con big data. Igual pasa con todo lo que sería la parte de los algoritmos. Existe una serie de algoritmos que se están aplicando ahora para todo lo que sería inteligencia artificial, como lo que sería el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes. Está todos los algoritmos de hacer predicciones. Todos esos algoritmos existen hace más o menos unos 20 o 30 años, más o menos. Porque imagínense, cuando yo estaba estudiando en el año 93 en la universidad, ya tenía tareas de donde me ponían a reconocer lenguaje natural. Me ponían a hacer eso. Y yo tenía que programar todo eso. En MATLAB, no sé si lo han utilizado, ¿verdad? Tenía que programar todo el reconocimiento de la señal. Ahora, la... Tecnología ha evolucionado tanto que es tan sencillo, como lo va a mostrar después Kenneth, Kenneth Murillo, es precisamente solo invocar una función que me hace todo eso. Hace 20 años yo me tenía que preocupar porque mi máquina fuese lo suficientemente poderosa para poder ejecutar todas las ecuaciones matemáticas para poder hacer, por ejemplo, reconocimiento de imágenes. Ahora no. Prácticamente lo que digo es que subo una imagen a la nube y yo le digo reconozcame los objetos. Entonces, me va a reconocer que ahí este es un aula, me va a reconocer de que cuántas personas hay, me va a identificar las personas, si es un hombre, si es una mujer, me va a identificar la edad, me dice si tiene, si está sentado, si está de pie, me da toda la solución. Entonces ya, vean que el reto ya no es muy tecnológico, es más de negocio. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, en el año 2011, Bill Gates nos decía que los dispositivos informáticos se van a empezar a adaptar a nuestras necesidades y además que van a empezar a utilizar la tecnología de una forma mucho más cómoda. Entonces, ustedes ya lo deben haber notado con todo lo que serían los teléfonos en este momento. Cada vez que ustedes tienen teléfonos, por ejemplo, cuando ustedes suben una foto a Facebook, de una vez se los reconoce, les sugiere a sus amigos. Igual les corrigen las fotos, ya no es necesario ser un fotógrafo tan bueno, de una vez le van a corregir las, las fotos y la calidad de las mismas y el enfoque. E igual tienen que haber utilizado todas las funciones que tienen los teléfonos para dictar mensajes, ya no tienen que digitar. Prácticamente lo que empiezan es a hablarle al teléfono y él le reconoce el texto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El futuro del software ha cambiado, en donde nosotros vamos a tener que específicamente tenemos, vamos a tener que preocuparnos por tener la lógica del programa más lógica de inteligencia artificial, ya no solo el programa como, como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Usualmente, nosotros íbamos sí a tener este tipo de, de enfoque, donde teníamos en el esquema tradicional, tenemos las entradas, se hacía algún tipo de cálculo cómputo y teníamos la salida. Y tenemos ahí la lógica programacional, que es lo que nosotros le agregamos. Sin embargo, ahora, lo que nosotros tenemos es precisamente que vamos a incluir un nuevo componente que se llama modelos, que los modelos son los que van a permitir hacerle agregar la parte de inteligencia. Por ejemplo, si ustedes tienen ahí una aplicación de negocios y en esa aplicación de negocios es un CRM, entonces están atendiendo a las personas, entonces ¿qué sería un modelo? Un modelo es poder identificar quién me está llamando estudiar la historia eh, toda la historia de esa persona con la empresa y sugerirle a la persona que está atendiendo cómo debería atender a ese cliente diciéndole vea este cliente es uno de los clientes VIP este este cliente tiene esta serie de inversiones o tiene esta serie de servicios con nuestra empresa está contento o no está contento o le va a decir incluso el modelo le puede predecir vea esta persona es la cuarta vez que llama al centro de llamadas y con base en las Conversaciones anteriores, está enojado y ha salido enojado. Entonces podemos detectar el sentimiento. Entonces me dice, ah, trátelo distinto. E incluso podemos detectar cuál fue el tema que tuvo en la conversación. No que lo digitaran, en la conversación. Dice, ah, mira, se estaba quejando porque no tenía señal en la red. Entonces yo puedo sugerirle, a ver, tengo que poder ofrecerle una forma nueva de atención. O si es un cliente VIP muy importante para un banco, yo le puedo decir, vea este señor es uno de los que ha invertido mucho más en los últimos seis meses tiene esta cantidad de dinero y el algoritmo de una vez le recomienda posibles planes de inversión que la persona que está atendiendo le puede ofrecer. verdad entonces eso es importante que vean que ya no es una aplicación estática sino que es una aplicación basada en modelos los modelos cómo van a aprender van a aprender precisamente con todo lo que sería aprendizaje. Donde vamos a tener la forma de poder aprender de el historial, como se lo estaba diciendo anteriormente, y aplicarlo. Aquí es importante cuando estamos hablando de modelos, existe una serie de algoritmos bastante amplios para poder utilizar esto. Sin embargo, ahora la gracia no está en poder aplicar una regresión logística, una regresión lineal o un random forest, sino que es saber interpretar y saber cuándo aplicarlo. Porque aplicarlo es muy sencillo. Ustedes lo van a ver cuando lo veamos con en la siguiente charla, es prácticamente tome entradas, pasa una magia computacional ahí y da una salida. Pero si usted le pone 1 2 3, él le va a dar 5 6 7. Si no usted no sabe interpretar la entrada, qué es lo que va de entrada y lo que va de salida, en realidad no está aprovechando nada de la inteligencia artificial. Lo único que está haciendo es cálculos por deporte. ¿Verdad? Entonces es súper importante que ustedes los tengan en cuenta. En este caso, que es lo que tenemos cuando hablamos de eh, comparar el desarrollo de software tradicional con el desarrollo de software basado en inteligencia artificial, tenemos lo siguiente. Cuando estamos desarrollando una aplicación normal, nos enfocamos en el esquema de datos, en la base de datos. Eso, bases de datos tradicionales, como quien dice eso, ya es este, demasiado común, ¿verdad? Para que ustedes estén desarrollando una aplicación, hacer una aplicación que guarde datos y devuelva datos o que haga un proceso es demasiado trivial ya en este momento. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de desarrollo de inteligencia artificial, tenemos que empezar algo que es importante, que es el data curation y data labeling. El data curation es lo siguiente. Yo les estaba mencionando de que yo quiero conocer a mi cliente, ¿verdad? Quiero conocerlo. Entonces, si ustedes tienen una empresa pequeña, a lo mejor solo tienen un sistema, pero en las empresas grandes que están aplicando inteligencia artificial, usualmente tienen 200 o 300 sistemas. Y la información del cliente puede estar que esté en 50. Entonces yo tengo que empezar a hacer algo que se llama data curation, que es poder empezar a recolectar toda la información de todos los sistemas, integrarlos de alguna forma y además poder etiquetar esos datos para poder saber cuáles son los atributos en cada dato que son los que me importan de lo que el negocio quiere conocer sobre ese cliente o sobre esa persona o sobre ese este, aspecto que yo estoy analizando. Después están todos los modelos de Machine Learning. Existen más de 30 modelos de Machine Learning que ustedes pueden aplicar. El secreto está en, dado un problema de negocio, dado un problema que yo quiero resolver, saber qué datos tengo y qué algoritmo es el que aplica para ese caso. Porque, eso es importante, no todos los algoritmos funcionan para todos los, para todos los casos. Yo tengo que saber interpretarlo. Empieza todo lo que sería la parte de, comparando con el desarrollo de software, existe el depurador, digamos, si ustedes empiezan y ejecutan un software tradicional, lo que van a tener que empezar a hacer es ver por qué falla, ¿verdad? Y hacer todas las pruebas de que funcione o no funcione. Sin embargo, en el punto de vista de inteligencia artificial, yo empiezo con toda una etapa que se llama entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? La máquina tiene que aprender. Entonces yo tengo que hacer una serie de experimentos, no podemos saber cuántos, son n cantidad de experimentos hasta que logremos un nivel de exactitud correcto, que sea aceptable. ¿Cuándo es aceptable? Depende del caso de negocio y depende de la interpretación que se dé al resultado. ¿Verdad? Entonces es súper importante. Después... Tenemos todo lo que sería en el desarrollo de software, tenemos desarrollo de uso de telemetría para informar, en este caso vamos a utilizar aprendizaje guiado por telemetría, eso qué quiere decir, nosotros podemos tener todo lo que sería el Internet de las Cosas y con base en eso, con todas las señales que se están generando, yo voy a empezar a enviarlo a eso a un repositorio y ahí voy a poner a la máquina a aprender. ¿Qué puedo hacer? Puedo aprender sobre todo lo que serían patrones. Entonces, de los flujos de datos que están viajando, voy a poder aprender sobre esos patrones y puedo aprender algo que sería interesante, que es detección de anomalías. Que ahora que estamos hablando del de tema de seguridad informática que está de, de moda, ¿qué es lo que hay ahora? Las máquinas nuevas, o sea, todo el hardware nuevo de eh, seguridad en informática, contiene dentro de ellos chips de inteligencia artificial donde se están analizando las señales se aprende cuál es el comportamiento normal de la red y en algún momento que se detecta que el patrón se sale de ese comportamiento normal, puede ser una amenaza. ¿Verdad? Entonces, ya no es solo de que me están atacando DNS ni nada, no, es saber de que el comportamiento cambió. Incluso se puede llegar a poder medir la red y saber cuál es el comportamiento normal de un usuario y cuál es el comportamiento normal de qué servidores ingresa, a qué hora y qué información obtiene. En algún momento podemos detectar si sí, se da una variación de anomalía en ese comportamiento, entonces disparamos una alerta. ¿Por qué puede, qué puede ser? Porque puede ser que está accediendo un documento al cual no tiene derecho. ¿Verdad? Entonces eso es, es importante, vean que ese es otro enfoque, no solo los derechos. Aquí tenemos una arquitectura genérica de eh, una, un análisis orientado a inteligencia artificial. Vean que vamos a tener diferentes componentes. La primera parte, que es lo más importante, es lo que sería la ingestión de datos. En la ingestión de datos nosotros vamos a ver de dónde vienen los datos, cómo los vamos a etiquetar, cómo los vamos a ordenar. Después vamos a ver toda la parte de entrenamiento. En este caso el entrenamiento es donde nosotros vamos a empezar a aplicar los modelos. Y vamos a ver qué vamos. Por ejemplo, si yo quiero empezar a hacer y clasificar a mis clientes o segmentar a mis clientes. Yo quiero saber quién es un buen cliente bueno, quién es un cliente malo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Yo quiero hacer clasificación. Entonces voy a tener que utilizar alguna de las técnicas de clasificación. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Yo podría hacer una una aplicación de Random Forest o Support Vector Machines para poder hacer una, un modelo de clasificación. Entonces, o si yo quiero predecir un hábito de compra podría empezar a, a aplicar alguna de las opciones de regresión lineal que podría ser regresión lineal simple, regresión lineal cuadrática, podría ser regresión lineal logística, ¿verdad? O podríamos aplicar este regresión lineal basada en NACE-Base, o redes neuronales, ¿verdad? Entonces, pero vieron, les di cuántas opciones solo para regresión lineal, cinco. ¿Cuál escojo? Depende del problema de negocio. Entonces ahí es donde está el criterio, criterio experto, porque eh, es muy fácil poder venir y tomar cualquier dato, le aplican cualquier algoritmo, ustedes al estilo que lo hacen en Excel, tomen cualquier números aleatorios, le aplican una fórmula y les da un resultado. Pero que eso esté bueno, eso es dar cosa. Y además cómo interpretar los niveles de entrenamiento, de accuracy que tenemos allá en la parte de los modelos, también requiere cierta interpretación. Que ahí vean que dentro de eso también no pueden dejar de lado todo lo que sería la parte de estadística. Que esa es una de las herramientas que se ha vuelto ahora de moda con todo lo que sería de Machine Learning y toda la parte de inteligencia artificial. Como quien dice, toda la parte que estaba empolvada, que mucha gente no quería ver, que era de estadística, de probabilidades, de cálculo multivariable, ahora se aplica. Pero hay que saber aplicarlo, ¿verdad? Porque sí si me he encontrado, y toda la parte de matemática, porque sí si me he encontrado personas que son muy buenas en estadística, personas que son excelentes en matemática, pero que son excelentemente teóricas y que son 0% aplicables. Entonces usted les pone a ellos una ecuación matemática, se la resuelven. O un modelo estadístico se le resuelven, pero cómo tomar un problema de negocio y aplicarle un modelo estadístico para que me dé un resultado, ahí se quedan perdidos. Entonces, eso es importante. No quiere decir que siempre que estén fieles, no es que aquí hay un matemático, pero no quiere decir que todos los matemáticos tienen esa disposición para poder generar valor al negocio, algo que sea aplicable, que esa es la diferencia que ha tomado ahora. Son técnicas de matemática y estadística aplicadas con técnicas de machine learning para resolver un problema de negocio, que es muy distinto que dedicarme todo el día a resolver ecuaciones, como dice yo, por deporte, ¿verdad? Entonces ahí solo sé que teóricamente voy a obtener un resultado, pero que desde el punto de vista de negocio me aporta cero. Entonces eso es súper importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Cuando hablamos de soluciones ya listas para poder ser utilizadas, Vean que le estaba dando toda instrucción de el uso y para qué se podría utilizar, pero este, no tienen que empezar de cero. De hecho, como vamos a ver ahora en las otras en las otras charlas, desde el punto de vista de Microsoft, que es la, la, la plataforma que estamos viendo el día el día de hoy, y nos vamos a enfocar en esa plataforma, tiene un componente que se llama modelos preentrenados. Los modelos preentrenados es prácticamente un API que ustedes invocan, un servicio web, un servicio REST, como lo quieran conocer, algo que ya Microsoft desarrolló durante una cantidad de años, donde ustedes pueden decirle, quiero invocar el servicio de visión. Entonces, en el servicio de visión dice, ustedes le suben una foto y él automáticamente le devuelve el tagging de esa foto. Le dice cuántas personas hay, la edad aproximada, si tienen, si están de pie, si están sentados, si están en un habla, si están en un parque, si aparece un perro le dice que aparece un perro. Si aparece un elefante, hay un elefante, si hay una computadora, este, le dice todo. Incluso le dice el color de la piel, si tiene anteojos, si tiene bigote, todo eso se le va a decir. E incluso yo puedo venir y entrenarlo algo a un servicio que se llama Custom Vision, donde yo le puedo decir, vea, estas son 15 fotografías de la misma persona. Aprenda a reconocer a esta persona. Entonces yo le digo, subo las 15 fotografías, le digo, aprenda. Y él genera automáticamente un modelo donde me reconoce a la persona. Entonces, yo ahora yo voy a poder hacer un modelo de reconocimiento facial en mis aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? La aplicación tiene que tomar una foto, ¿verdad? Y la envía hacia la... el servicio. E incluso, este, también, dependiendo de la cámara, por aquello que dicen, me van a engañar. Digamos, la, la tecnología ya avanzada, donde ya... Por ejemplo, esta computadora que yo tengo lo que tiene es una cámara, pero una cámara es infrarroja. Entonces detecta el calor y detecta de que sea una persona real, que no sea una foto, la que le están poniendo enfrente de la cámara. ¿Verdad? Entonces es súper importante. Después tenemos un servicio de speech. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Lo que me permite es el servicio del lenguaje, es de que yo le puedo enviar voz en español y él me devuelve el texto. ¿verdad? Ahí, y hay más de 40 lenguajes, ya idiomas, ya soportados. También está un nuevo servicio que es de dictar, donde ya la máquina yo le puedo empezar a dictar y él empieza a devolverme el resultado. Está la parte de traducción, en la parte de traducción es igual, toda la parte si ustedes quieren traducir, este, ustedes les envían una frase o un texto en algún idioma y se lo traduce al otro. Ya es un servicio que uno consume. En la parte de search, que es la búsqueda, es el Azure Search. El Azure Search lo que me permite es de que, si ustedes tienen una base de datos, ya sea en algún elemento, tienen documentos de Excel, tienen PDFs, tienen Words, tienen una serie de documentos que han subido en algún repositorio, yo le puedo decir, identifíqueme las entidades en esta serie de documentos. Entonces, ¿qué son entidades? Son nombres de personas, nombres de lugares. Yo le puedo decir eso. E incluso yo le puedo decir, cuáles son los temas más importantes que están en este documento. Entonces sería un, una, algo, que se llama, algo que se llama generación de resúmenes automáticos, que eso hace como 12 años uno lo tenía que programar a pie, ahora en realidad ya se lo devuelve y tiene soporte para español, vemos que eso es súper importante. Ahí está, son modelos preentrenados, solo tienen que consumirlo, es súper importante, eso lo vamos a ver con, con Kenneth más adelante. Incluso toda la parte del desarrollo de bots, todo lo que ahora está muy de moda, ya Microsoft ofrece una serie de eh, bases para desarrollar el bot. O sea, hacer un bot sencillo, nosotros le hicimos el bot de 10 minutos, en donde ustedes tienen una base de datos de conocimiento, tienen una página web, tienen una serie de preguntas y respuestas, solo le ponemos la dirección donde está eso y el bot, en menos de, dependiendo de la cantidad de, de datos, en menos de 10 minutos ya está indexado y puede empezar a contestar sobre, ese, sobre esa información. Entonces, no hay que hacer nada. Ya después sí tiene que hacer ya el bot un poquito más inteligente, agregándole modelos de inteligencia artificial.